Si en la capital el Metrobús es un problema para los usuarios en Rana de Oro, Pedregal, la situación con el transporte es peor. Bessis Vinda nos dice por qué. Rana de Oro es otro de los sectores de la ciudad donde el transporte se ha quedado en el olvido. Las paradas son pequeñas casetas con un techo que cuando llueve se mojan los usuarios. Los buses que trasladan a las personas son chivas, similares a los Diablos Rojos, que demoran en pasar entre una y dos horas. Esto aquí es una, todo el tiempo la misma porquería que hay aquí. Aquí nunca se arregla, viene representante de toda clase, aquí ninguno, que pura boca, pura boca, no hace nada. Mire cómo está esto. Aquí. Esa que viene ahí, ese es el transporte de aquí, pero no hay lo suficiente, nada más hay como cuatro. ¿Cuánto tiempo demora esa chiva en llegar? Uy, a veces se queda hasta una hora y más. Taxi, no hay taxi. Pero es que los taxis cobran muy caro. Para rematar y complicar el problema del transporte, la calle por donde debe pasar la chiva está destruida. Esto evita que el bus haga su recorrido completo, lo que obliga a los usuarios a tener que caminar hasta las afueras para esperar un taxi. Pésimo. Qué pésimo, qué pasa. Pues muy, viene por la hora, media hora, te das demasiado. Demora demasiado. Eh, el taxi, mire, no hay taxi tampoco. Muy caro el taxi. Un dólar, está bien, está allá afuera. Es más rápido salir en taxi que esperar? No, que tenga que pagar uno más. Pero uno tiene que salir para dar su voz allá. Comentan los residentes de Rana de Oro que esta comunidad es poco visitada por las autoridades del sector. El representante, algunos ni lo conocen, piden al gobierno resolver los problemas de este sector. Belsis Binda, Next Noticias.